Ay. Buen día. Vale. A ver, supongo que no habrá gente ahora mismo. Así que... Vamos a ver. Graffiti. Bueno. A ver, no es el peor que me podría haber tocado, desde luego. ¿Sabes lo que me apetece? Cambiarme de ropa. Me apetece tener un conjunto nuevo. Vamos a ver. Hola, Estel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Apetece tener ropa nueva. ¿Y qué tal el proceso? No, no sé por qué saluda a cámara si no tengo puesta la cámara. He saludado la cámara.
típico saludito. ¿Qué coño? Ay, qué bueno. Oye, ¿no has visto el lurqueo de Rosa? Ah, bueno, eso creo que solo lo veo yo entonces. No es broma cuando digo que yo no he aumentado el... No, no, no he aumentado los anuncios. Sea, en abril hay algo. ¿Alguien sabe si es que, yo qué sé, a lo mejor hay algo de... A ver, que después de eso, ¿cómo? Y entonces a tope, ¿no? Pero yo qué sé, a lo mejor ya es pasarse, ¿sabes? Por eso he preguntado, porque digo, a lo mejor es que hay algo en abril. No sé... Traspasa, ¿no? Hostia, qué recuerdos me da estos pantalones. El Robert Prime. Que tuvo estos pantalones durante un montón de meses. Le queda bien, ¿no? Con... Sí, hostia, le queda bastante... Escúchame, le queda bastante mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? ¿Cómo que los gemelos? ¿Qué te refieres? ¿Que no está fuerte? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Ah, vale, este es opaco. Había otro, ¿verdad?
Es que no hay ninguna mochila que mole, tío. Pues a mí, así me voy a quedar. Hola. Sí. Manga larga, chaqueta. Chaquilleta, no. Chaqueta. Negro full. Pantalones SWAT. ¿Se escribe SWAT así? No lo sé, tampoco me importa. O sea, de forma no irónica, este es la forma prime de cómo me ha conocido mucha gente en este servidor. Muy parecido, solo que esta es la chupa con. La chupa sin cerrar. ¿Cuál? Ay, no me jodas. El de atrás. Uy. La máscara creo que se te ha olvidado. Calvo totalmente. Hostia, no me había dado cuenta, como había entrado aquí. Había entrado aquí a mi puta bola. En plan, ¿quién? Aquí, coño, que no encontraba el spray. Tuki, tuki. ¿Tendré gasolina en la moto? Me la juego. Y voy sin gasolina. Estoy jugándomela ya. Yendo sin la gasolina. Es posible. Hostia, hay que decir una cosa. Hay que, tenéis que admitir una cosa. A este rover, yo le daba. O sea, quiero decir. Yo lo admito. Yo lo admito, a este rover yo le daba como cajón que no cierra, ¿eh? Al final le pago una sub, ¿eh? Al final le pago una sub. ¿Cuántos que los puedo pillar yo? Oye, gracias. Ahora en serio, ¿cuántos kilos puedes coger? Míralo. Ya. Es que ya te digo, yo. Pues eso creo que es casi con lo que empieza tu cuerpo. Está gritando, ¿eh? Pero no es cuando tienes que dejarte caer. Refollador. No, pero lo que estaba diciendo, a este rover, a este concretamente, yo le daba, ¿eh?
Y no la hora. ¿Qué visión? O sea, yo le daba y no la hora. Le daba las buenas noches, pero de formas que mejor no digo. ¿Está en radio? Es que mira cómo grita el... No, no, si a mí me sale rentable que grite. ¿Te imaginas? No sería la primera vez que salgo una radio porque alguien está gritando. Es como, grita, grita más fuerte. Lo dejo de la esquina. Sí. Le llevaría una cascada y no para jugar a los patos. A ver, hay que decir una cosa. O sea, a este personaje le queda muy bien la personalidad que le puse, que es un... O sea, lo buena gente lo tiene por mí y lo sádico y todo esto lo tiene por distintos personajes que ha ido construyendo y tal. Pero le queda muy bien. Es como... Por cierto, ¿dónde mierda tengo que ir? Bueno, aprovecharé y pasaré por un sitio que tenía que pasar. ¿Encontraste el mando bueno? A tope. ¿Cañentar? No. Calentar. Ranger tierrón total, ¿eh? Va a estar gracioso. Va a estar gracioso porque, claro, mi personaje se piensa que los que le hicieron la liada están muertos. Así que ahora... cada vez que alguien me pregunta, ¿y cómo te llamas? Digo mi nombre porque nadie se aprende el apellido. Y me toca mucho la polla que me llamen el ruso. Me toca mucho la polla, no me gusta nada. Me viene bien para según qué cosas. Sinceramente. Me viene bien y por eso no llamo la atención porque... O sea, literalmente es... Uy, ese no era. Con 34 llego. ¿Cogiste el spray? Sí, ¿no? Sí. Lo que no he cogido es la gasolina y voy a rezar muy fuerte por llegar. ¡Coño, qué susto! ¿Qué ha pasado? Espérate. ¿Por qué me ha aparecido un coche en toda la puta cara? Tía, pánico, ¿eh? Me puede... Sí, no, ¡Ay! ¡Ay, Dios, qué susto!
Pero lo que estaba diciendo. Y entonces, ahora me estoy presentando por... por mi nombre. Para sacar info. Y es maravilloso porque... me están apareciendo coches. Ese coche no estaba y de repente ha hecho ¡pup! ¿Qué han tocado en Zombie Adictos? Bueno, pues lo que estaba diciendo. Y va a ser gracioso cuando de repente sea como... no, un chaval motero. Bastante buena gente. ¿Cómo se llama? Robert. Ah. He vuelto a dar clases de ruso, tío. He vuelto. Me apetecía. Esta mañana me aburría que flipas. Y he dicho, voy a volver. Hostia, al final la han puesto. Eso que... eso son con la peña que estamos sacando la info. Mínimamente. Pintar.
Robert, siempre, ¿eh? Cuando esté en la recta, te leo. Esta no era, era la siguiente. Vale. Me encanta que nuestra conversación... ¿Qué coño? Ok. En Instagram literalmente fue... Sí. O sea, nuestra conversación en Instagram fue cuando hicieron el meme realidad. De lo del Xbox y ya. Ah, no, no, no. Eso del helicóptero lleva pasando desde que pusieron los helicópteros y los aviones, ¿eh? O sea, no te preocupes. Y ahora que van por gasolina, más. Claro, porque antes era menos frecuente porque la gasolina era ilimitada. No sé. De hecho, se decía que eran eléctricos para... ¿Sabes? Tú podías hacerte 1000 viajes y no te gastaba gasolina. Y aquí no ha pasado nada. ¿Cuántas fotos me quedan? 6. Ahora pillo más.